directo. Yo me presento, aunque supongo que hay gente que repite, pero por si acaso. Yo soy Tali, mi nombre artístico y culinario es Carmen Vegana, que es también el nombre de mi cuenta de Instagram. El nombre de Carmen es en honor a mi abuelita, que... Hola, abuelita, me está viendo. Y el nombre del programa es Cocina de Clase. Creo que está habiendo algún problema. Sí, sí, le he liado, pero ya está, ya se arregla. No pasa nada, me despisto. Eso, el nombre del programa es Cocina de Clase, que es como un juego de... Bueno, intento hacer un juego de palabras entre clase de cocina, pero al revés, y cocina de clase en, como el concepto de clase trabajadora, colectivo al que pertenezco. Y con ello quiero... Bueno, uno de mis objetivos es desmentir el falso mito de que el veganismo es solo para grupos privilegiados. Entonces, intento tener esto en cuenta en mis recetas, en este directo, en el contenido de Instagram, porque para, bueno, para que la peña entienda que eso es mentira. Yo puedo hablar desde mi posición como obrera en cuanto a la accesibilidad del veganismo, pero en internet podéis encontrar un montón de artículos, entrevistas, recursos de peña racializada, indígena o de comunidades rurales que reivindican que el veganismo obviamente no es para personas únicamente privilegiadas. Entonces, eso, invito a esta reflexión, a consultar estas historias. Y sí, hoy me apetece contaros... Nada, alguna cosita sobre mí, que nunca sé muy bien cómo presentarme. Nada, alguna cosita ya iré viendo otros días que más os cuento. Yo soy vegana hace 4 años, más o menos, vegetariana hace muchos más, y evidentemente soy vegana por los animales, para los animales, ¿no? Ahora que se están creciendo los argumentos del veganismo para la salud o para el medio ambiente, creo que es importante posicionarnos las que somos veganas para los animales, aunque por supuesto creo que es mejor para el medio ambiente, y para la salud es un tema demasiado complejo como para abordarlo ahora. Aparte de cocinar, hacer directos y movidas en el Instagram sobre comida, estudio educación social a distancia, espero acabarla el año que viene, y trabajo como informadora en un casal de barrio y en un centro cultural. Así que no me enrollo más porque la receta de hoy es elaborada, entonces estaremos concentradas en que no se me vaya la olla y se nos pase el tiempo, porque aunque es una receta sencilla, tiene como bastantes pasos. Entonces, yo me lo recuerdo a mí misma, que debo estar concentrada en los pasos. Croquetas de setas. Estamos haciendo croquetas de setas. Vamos a presentar los ingredientes a la otra cámara. Bueno, no. Primero, para hacer el sofrito bechamel, yo estoy usando margarina, que se puede hacer perfectamente con aceite, pero a mí me gusta más el sabor que le da la margarina. Esto es lo primero. Y vamos a los otros ingredientes. Ya habréis visto, si habéis mirado las stories de Instagram, que son muy poquitos. Aquí la luz no me lo permite enseñar muy bien, pero tengo una cebolla picada. La he picado por lo que os decía del tiempo. Y aquí tenemos las setas variadas. En este caso tengo 3 tipos. Shiitake. A ver que se vea bien. Shiitake.
Seta ostra. Ay, no se ve muy bien. Gírgola en catalán. Y champiñones. Que es importante no abusar de los champiñones para que el gusto, el sabor, tenga más gracia. Vale, entonces voy a prender el fuego para que se caliente la marmarina. Ay. Y cuando se caliente, lo primero que haremos es echar la cebolla, que he hecho trampas, ya la he picado, para ir más tranquila. Estamos esperando que se deshaga la margarina. La cebolla la he picado muy, muy, muy pequeñita, porque esto, hay dos opciones para hacer estas croquetas: triturar la masa o no triturarla. Yo prefiero cómo queda el resultado cuando no se tritura. Aún así, millones de veces la he triturado por comodidad o porque en ese momento me apetecía. Pero hoy me es importante que se pique la cebolla y las setas muy, muy, muy pequeñito, para que sin triturar la masa tenga la textura que debe tener. Voy a tirar la cebolla. No sé si lo apreciáis, que está muy chiquitita. Y ahora, como la cebolla siempre se tiene que hacer un poquito más, a fuego bajo, mientras se hace, vamos a picar las setas. Remeno bien para que se impregne. Uy, perdonar el ruido, no sé hasta qué punto es incómodo. Que estoy ahí dando golpes. Pues dejo la cebolla a fuego bajito y vamos a picar las setas. A ver si estoy bien enfocado, porque como es plano pequeñito. Y para picarlas, hago primero tiras, haré por tipos, ahora los shiitakes. Hago tiras finitas y luego ya veréis cómo las pico. Estoy un poco como en plan, me tiene que dar tiempo, pero es porque yo soy muy previsora en general. En verdad, racionalmente sé que vamos a tener tiempo, pero no quisiera que no podamos ver en directo la croqueta ya frita y abrirla para apreciar la textura del interior. A ver, vale, hasta aquí los shiitakes cortados en tiras. Y ahora me voy a inventar que es una cosa así, lo aprieto bien para poder empezar a picarlo así, a lo bestia. Si tienes mucho rato, puedes como organizar que las tiras estén paralelas y es más fácil, pero vamos, tampoco pasa nada, yo ahora hago así. Como yo pico el ajo así, cuando tengo bastantes dientes de ajo, también lo pico así, como ir juntando y haciendo así. Oye, me he acordado que no he presentado a mis compañeros Javi, la persona que está haciendo la interpretación en lengua de signos, y Paul, que está detrás de las cámaras. Hola, ¿qué tal? Esto me gusta hacerlo al principio, pero mira, como hoy os he contado otras cosas, no me he acordado de esto. Es que el momento del principio es como el momento de nervios para mí. Y a veces no tengo todo lo que quiero decir preparado para decir. Vale, ¿veis cómo lo estoy picando? Evidentemente no es
muy uniforme, pero bueno, si insistimos, sí que acaba siendo bastante uniforme. Se aprecia, ¿no? Sí, se aprecia bien, Dali. Vale, esto es debatible, pero para no ir acumulando la seta ya picada aquí, voy a echarla a la sartén. No porque piense que debe estar más rato, sino porque no la quiero acumular en otro plato. Voy a menear. Muy bien, la cebolla no se ha quemado nada. Es increíble el olor de la cebolla con margarina, madre mía. Vamos a picar los champiñones ahora. Y hacemos igual. Hacemos laminitas. Y luego a saco. Con el cuchillo grande va mucho mejor que con uno pequeñito para hacer esto de a saco que hago después. Y he escogido estas setas porque son las que he encontrado rápidamente y porque mil veces lo he hecho con esta combinación y sé que queda muy, muy rica. Aparte, es la combinación barata, yo creo. Porque otras veces también lo hago con los disecados, con las setas disecadas, que son mucho más caras, pero tienen un sabor increíble, más fuerte, distinto, ¿no? Como menos habitual. Y muchas veces lo hago con esas, pero mira, hoy quería hacerlo también con las que crea que las personas que me estéis mirando podéis también sentirlo más cercano, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene en su lista de la compra setas disecadas. Entonces, esto sí como que está en todos los supermercados. Bueno, y shiitake, no sé, yo sí que aquí en el Prat sí que lo encuentras en supermercados habituales, no sé, Que en otros por cierto, Tali, que sí. terminamos el directo pasado con la duda de si haríamos las setas de. Ay, las croquetas de setas o de jackfruit, ¿no? Ajá. Y al final hiciste una encuesta y salió setas contra todo pronóstico, porque tú querías hacer jackfruit. Sí, de hecho, contra todo pronóstico no, porque Ah. me lo podía imaginar, pero yo quería darle una oportunidad al jackfruit, que es como más original, el gusto puede imitar a la de pollo, ¿no? Yo pretendía la receta que hago de croquetas de jackfruit imitan al gusto del pollo, pero vamos, me quedé igualmente satisfecha con el resultado de setas porque están increíbles y para mucha peña supongo que a nivel barreras psicológicas, económicas y geográficas es más sencillo. O sea que guay también. Y estoy muy contenta porque hacía mucho que no hacía croquetas y con la excusa del directo tendré un montonazo de croquetas en el congelador. Y esto es algo que me hace feliz. Vale, he picado los champiñones y alguna seta ostra. Se me está echando musky. Vamos, quizás no tengo que cambiar de fuego. Ahora lo veo, que lo tengo en el grande. Bueno, no está chamusky, ¿eh? Está muy doradito. Mirad qué mono. A ver cómo se ve. Que no tarda un poco en que yo pueda ver si lo pongo bien entre la cámara. Podéis echarle sal ya. Yo le echo como dos pizcas. También eso luego al hacer las bolitas lo probamos siempre por si le falta. Vale, vamos a acabar de cortarlas para que
no haya diferencia, tanta diferencia entre unas y otras. Que por Eso. cierto, Didi. ¿Tali? Sí, que ya que es un proceso elaborado, mola hacer bastante cantidad, ¿no? Porque no te pones cada semana a hacer croquetas, yo creo. Entonces, aprovechar para hacer mucha masa. ¿Y tú qué querías decir, Paul? No, no, solo te iba a decir que hay una pregunta por el chat que se está anticipando a un as en la manga que tienes guardado. No sé si tú lo tienes a mano el chat, si lo ves o te la leo yo. Si no te la leo yo, ¿eh? Vale, sí, ya la he leído. Pone, bueno, sí, léela tú, Paul, por favor. Vale. Dice Solano Ballester. Vale, dice que no quería hacer spoiler. Dice, pero ¿podrás llegar a freír las croquetas hoy? ¿No sería necesario enfriar la masa con la bechamel? Y yo, que mira, hasta esta mañana pretendía hacerlo todo sin enfriar la masa, en plan, echarle un poquito más de harina para poder hacer todo el proceso y ya, ¿no? Como con un poco más de harina, hacerla más compacta y así no hacer falta, bueno, no hacer falta, no, evitar el dejar reposar la masa. Pero he pensado durante el día que era más guay hacerlo más como lo haría yo, sin el directo. Y entonces me he puesto a hacer otra masa. Entonces yo quería hacer magia, como en la tele cuando hacen programas de cocina. Y dicen, lo metemos en el horno y de aquí 40 minutos lo sacamos. Y lo sacan al momento. Pues tengo una masa preparada para que sea más realista el proceso. Tengo que decir que a veces lo he hecho un momento, ¿eh? Y es eso, es más complicado de manejar, ¿no? De armar las formas. Se complica un poco porque el reposo de la masa hace que esté más compacta y que eso, que sea más manejable. Así que yo sí que he dejado reposar una masa que he hecho esta mañana exactamente como la que estoy haciendo ahora. Muy bien, hasta aquí las setas que echaremos. Y os explico mi idea de, como mi técnica de hacer croquetas para que podáis experimentar con otras, o sea, como con otro tipo de croquetas. Yo hago un sofrito. En este caso, solo de cebollas y setas. Y sobre este sofrito hago el procedimiento de bechamel normal, bueno, normal, vegana, que no es la habitual, desgraciadamente. ¿Sabes? Como hay veces que en la bechamel alguien le echa cebolla, pues es el mismo concepto de hacer una bechamel encima de aquí. Antes tenía otro procedimiento, pero este queda mucho más bueno. Antes hacía el sofrito. Le echaba la leche vegetal, un poquito de harina y lo trituraba. Y ahora me gusta más hacerlo más tradicional el proceso. Creo que el gusto es mejor y es fácil también. No sé si la gente sabe, la bechamel vegana yo la hago tostando la harina en margarina unos minutitos y luego echando la leche de a poco y remenando hasta que tenga la consistencia deseada. O sea, que es así de fácil. Podéis imaginar esto haciéndolo con lo que queráis. Yo he hecho de carchofa, alcachofa, es que lo que tengas, o sea, de zanahoria y creo que es que lo que tengas, sofreído, sofrito. Y haciendo la bechamel encima. ¿Se entiende la idea? Para que, es lo que dije en otro directo, que me gustaría no que aprendáis a hacer croquetas de setas, estas croquetas de setas, sino que en vuestra cabeza exista la posibilidad de inventar croquetas ya que habéis pillado la estructura de la receta.
Sí, se entiende súper. Perdona, estaba pensando que se queda reducido en nada, porque le has puesto la tira de setas y pierden muchísima agua. Claro, con la sal, cuando le echas la sal es cuando... A ver, lo voy a acercar más. Sí, así se ve bien. Lo acerco más Parece igual. arroz. Ya, claro. De tan fina que la has cortado. Sí, es guay. Luego veréis el resultado de cortarla tan fina, tiene su qué, para que se integre perfecto con la bechamel, ¿sabes? Creo que hay gente que hace la bechamel por una banda y, y lo que sea, en este caso las setas por otro, pero yo creo que queda súper guay hacerlo a la vez y de hecho es más sencillo. Y tienes que limpiar un cacharro menos después. Exacto. Es más óptimo, sí. No, 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 no me lo no me lo imaginaba que lo ibas a hacer todo junto. ¿Te habías imaginado por dos cacharros? Sí. Ya, yo es que nunca lo he hecho por separado, la verdad. Y es que también, no, yo aprendí a cocinar yo a vegano. Entonces, yo me suena como que la gente me diga que para hacer de jamón o así lo hacen por separado, pero no sé. Vale, teniendo en cuenta la hora que es y que el sofrito está ya preparado, le echaré un poquito de harina de trigo. Las cantidades son a ojo, ¿vale? Porque depende de lo que hayas puesto y de la textura que tú desees. Entonces, voy a coger una cucharita. Eso, ahora es lo que he dicho, como si hiciéramos una bechamel aquí mismo. Y yo es que no lo sé decir, lo hago realmente a ojo siempre. Le he echado 3 cucharadas, le he hecho 3 y media, va. Si alguien me quiere dar su opinión de si le echaría más o menos, estoy encantada de escucharlo, porque esto yo me baso en mi experiencia y sé que se puede hacer de mil maneras más. Vale, ahora estoy tostando la harina. Es importante que se tueste con todo, que se integre. Eso mola un montón la textura. Es súper esponjoso. Que por cierto, recordamos eso de que este programa está pensado para que podáis hacer la receta como a tiempo real junto con Tali, ¿no? Claro, de hecho hoy una amiga me había dicho que ya tenían los ingredientes. Yo, eso, estoy encantada si lo hacéis a la vez que yo de ir charlando sobre, oh, a mí me está quedando de tal forma o por qué a mí me ha quedado diferente, ¿qué crees? Cosas así. Vale, esto ya está tostado y le voy a echar la leche, en este caso de soja, muy importante, sin azúcar, porque no sería la primera vez que le echamos con azúcar por error y te quedan como unos fosquitos rebozados asquerosos. Fosquito es un dulce típico industrial de cuando yo era pequeña, no hace tanto. Vale, le he echado un poco para remenarlo mejor. Y ahora le he hecho otro poco más. Ahí lo estoy tapando. Ahí. Como veis, es a ojo. Le he hecho un poco, remeno y, claro, como tiene que estar un ratito ahí remenando, este es un proceso repetitivo, esta parte. Pues es mejor, ¿sabes? No es como, oh, está muy líquido, no le debo echar más, ¿no? Porque se tiene que ir evaporando, cociendo, entonces tiene que quedar al principio líquido para que se vaya haciendo y al final quede espeso, ¿no? Desde el principio. Bueno, y si vemos que queda muy líquido, simplemente es dejar que se reduzca, ¿no? Hasta que tenga la Exacto. textura. Echarle demasiada leche no es un error, a no ser que tengas mucha prisa, porque
Solo lo tienes que hacer más, que se evapore más, más rato, a fuego más fuerte. Ese no es el problema. Pero yo creo que es guay como no ser muy vaga, si no echarle para remenar menos, no echarle mucha leche para remenar menos, porque vale la pena que la bechamel se haga bien. Bueno, que queda bueno de todas formas, pero son pequeñas cosas que yo creo que si las tienes todas en cuenta es lo que marca la diferencia del resultado. Oye, me gusta tanto hacer croquetas. Es que disfruto viendo la transformación de la textura y oliendo. Claro, la lástima es que no se transmite el olor, no llega, porque tiene que oler genial. Sí. Y es eso, si queréis gastaros pasta, recomiendo Deseps. No sé cómo es Deseps en castellano. Yo me sé el nombre científico que es Boletus edulis. Y creo que Ostras. le llaman Boletus, creo, en castellano. Ajá. Creo, Boletus, mira, sí. Pues sí, Deceps increíble y también de Trompetas del Amor, Rusiñols, Camagrocs, todo esto es crema, ¿eh? De Trompetas del Amor, increíble, madre mía. Aparte, me encanta la comida de color negro, me flipa, no sé, creo que es porque me sorprende, porque no he comido muchas cosas de color negro y me flipa cuando hay una comida de color negro y las Trompetas del Amor son bonitísimas, muy bonitas, bonitísimas. Vale, Perdona, ¿veis cómo va Tali. a quedar? Ah, solo una pregunta que está por el chat, que es que nos pregunta Efectuaten si valdría leche de avena en vez de leche de soja. ¿O es más Sí. dulce la de avena? ¿Tiene más azúcar? No, si las compras sin azúcar añadidos, valen todas. A ver, a mí las, por ejemplo, las de frutos secos, pues no me gustarían, porque le daría un sabor que para mí no me pega, no me apetece. Pero a nivel funcional, todas valen. La de avena es guay porque tampoco aporta sabor casi. Entonces yo creo que es guay, porque para mí no debe aportar sabor la leche en esta receta. Vale, porque claro, todas las leches llevan azúcar, lo que tenemos que vigilar es que no lleven azúcar añadido, ¿no? Pero digamos que de forma natural una cantidad de azúcar llevan. Claro, lleva el azúcar que lleve ese ingrediente, pero el azúcar natural sí. Yo me refiero todo el rato a azúcar añadido, claro. Vale. Mirad qué guay queda. Me han quedado muy espesas ya. Y voy a hacer el truquito de experta en televisión que os he dicho antes. Ahora la cosa sería echar esto en una bandeja y cubrirlo con papel film. Que toque, el papel film que toque la masa para que no se seque la parte superior mientras se enfría. Y no sé, el rato que tengáis en verdad de reposo. Yo a veces hago media hora porque no tengo más y es solamente para no quemarme. Y otras veces si lo echo de un día para otro en la nevera, también está perfecto. Vamos a la otra cámara. Y os enseño la que he hecho esta mañana, que ha estado unas horitas en la nevera. Así será muy fácil de manipular. Espero, vamos, no la he tocado. A ver, se ve guay. Mirad, qué Sí, bonita. súper. ¿Has puesto Fijaos. las mismas setas y todo igual? Exacto, he comprado unas cuantas bandejas. Y he cogido la mitad de todas las bandejas esta mañana y la otra mitad la he hecho ahora. Podría engañaros, pero he querido hacerlo idéntico para transmitir más realmente. Bueno, eso para que veáis el proceso más realista posible, de hecho, al máximo de realista. Ahora lo único que no es realista es que la masa esta es como si hiciéramos. 3 horas para adelante. Vale. ¡Qué nervios! Vamos a hacer las formas. Y de mientras, creo que voy a ir, ya que se vaya calentando el aceite de la sartén pequeñita que he preparado, porque como llevan 2 deditos de aceite, tardará un rato en calentarse.
Sí, respecto al aceite, Mar Vidal pregunta que es, si para freír recomiendas aceite de oliva o de girasol. Claro, mira, guay que me preguntes eso. Yo siempre, como las abuelas, recomiendo de oliva. Creo que está más bueno. Sí, por el gusto, creo que está más bueno. Y también, no sé qué dice la gente, ¿no? De que el proceso también es como más sano. O sea, como el proceso de obtención de ese aceite es más natural o más sano. Pero es bastante más caro y se puede hacer perfectamente con aceite de girasol. Y está riquísima igual. Puede ser que un paladar muy fino note la diferencia, pero está muy, la receta es la que es y está muy rica. Pero sí, sí se puede, en la de oliva está genial. Vale, qué ilusión me hacen. Mira, qué guay, después de reposar, es que es súper fácil hacer la forma. Se ve súper bien. ¿Ves? Yo hago doble rebozado. Y no uso harina de garbanzo ni nada para hacer de huevo. A ver, espera, que hago aquí el Tetris. Bol de pan rallado, que se vea bien. Y nada, primer paso, pan rallado. Entonces, bol de la misma leche sin azúcar, sumergimos. Y segundo pan rallado. Así como no lleva huevo, pues facilitamos que se enganche bien el pan y que quede una cantidad más gordita de pan, que está muy rico. ¡Qué ilusión! Vale, vamos a hacer las formitas ahora. Este rato nos dedicaremos a esto. Quizás para que veamos el resultado, no hago toda la masa, evidentemente, pero bueno, ya veis que es lo que he dicho al principio, que es elaborado, pero no tiene secreto, ¿no? Como no es que digas, oh, aquí puedo fallar o esto me ha salido mal. Muy bien, vais viendo, ¿no? Cómo se forman, cómo queda la definitiva antes de freír. Sí, Bueno, está se ve bien. fuera Perdona. de plano. Pero no, no, que está fuera de plano, pero las que voy acumulando en un plato, pero el proceso es lo que está bien centrado, que es lo que me interesa. Eso. Y pensaba durante el día en la opción sin gluten. Para el rebozado es muy fácil, porque pan rallado sin gluten es fácil de encontrar y más para la gente que lo necesita, que ya sabe dónde encontrar todo esto. Y para la bechamel, yo creo que la mejor opción sería sustituirla por harina de arroz. Me podéis corregir, pero en mi experiencia la harina de arroz es la que en la mayoría de recetas mejor se le asemeja a la de trigo. Depende de qué receta, ¿no? Pero yo creo que sería una buena idea. No lo he probado, creo. Sí que he hecho muchas veces, o sea, como intento experimentar también aprendiendo recetas sin gluten, diría que croquetas no las he probado. Pero bueno, el rebozado, eso, sin duda, pan rallado sin gluten es fácil. Y para la bechamel, no sé, yo creo que sí. Si alguien quiere dar su opinión, será guay leerlo. Porque para la receta de croquetas es lo que os digo, no, no sé. Vale, he hecho cinco. Hago la última, ¿vale? Y las vamos a freír. Qué ilusión me hace, de verdad. Lo voy a repetir, es que me hace mucha ilusión. Que me hace muy feliz las croquetas y encima ver que están tan bonitas y que estéis aquí mirándome. Estaba Vale. pensando que este proceso de hacerlas, ¿no? Este proceso más manual, si tenemos compañeros de piso y así, es como guay porque se hace más rápido y haces un poco de cohesión con la gente con Total, la que vives. Que es un total. momento de cocinar que puede ser conjunto. Sí,
Sí, aparte, esta receta es muy guay porque es eso, es larga, pero es muy, muy repartible en diferentes días. Es decir, puedes hacer la masa un día, las formas otra, congelarlo y freírlas cuando quieras. Entonces es como que si no tienes mucho tiempo en un día, es muy fácil, ¿sabes? De dividirla y adelantar faena un día. Vale, ahora ya vamos a freírlas. Yo nunca sé cuánto está listo el aceite, así que vamos a probar. ¡Sí! Como la masa está fría, importante no ponerlas todas de golpe, porque bajaría mucho la temperatura del aceite. Esto sobre todo es importante cuando las sacamos del congelador, porque yo ahora, por ejemplo, voy a freír estas para que las veáis y para cenar, pero el resto de masa las voy a congelar, así ya cuando tienen la forma, las voy a congelar y directamente del congelador las frío cuando quiero. No tienes que esperar a que se descongele. ¡Qué guay! Vale, con esto respondes, creo, una pregunta que nos hacían en el chat de Ezdoya, que dice, ¿la masa se puede congelar? Dices que sí. Vale. Sí, pero yo creo que es mejor congelar con la forma hecha. No te sé decir, o sea, supongo que sí que se puede congelar la masa, pero creo que, bueno, mi experiencia es habiendo dado la forma ya y es excelente, o sea que recomiendo que se hagan las formitas y se congelen así. ¡Qué monada! ¿Las veis un poco? Se ven. Es que son monísimas, tío. Intento no darle una forma cilíndrica perfecta para que tengan una imagen rústica. A ver, vamos dando la vuelta. Y ahora lo estoy haciendo con la cuchara metálica, que nunca uso el metal en la paella para que no se me raye, pero mira, para no dar otro viaje al armario, lo he hecho así. Y procuro que no toque la parte de abajo. Bien, ya las tengo las seis aquí. Esto al final no lo he usado. Ahora yo, perdonadme, ya pienso en el orden. Bueno, no, perdonadme, no, pero quiero decir que estoy haciendo esto también. Qué ricas. Ay, he llenado mucho la paella y me cuesta girarlas. Vale, yo creo que la primera. Al final del tiempo bien, ¿no? A ver qué hora es. Sí, menos cuarto, súper. Que por cierto, tal, y estaba preguntando, bueno, me he fijado que no pruebas nunca la comida cuando estás haciéndola. Pues creo que, o sea, si lo dices es porque no lo he hecho estos directos y te creo, pero no sé, no me reconozco con esa afirmación. Bueno, yo. Ah, bueno, el otro día sí que te chupabas el dedo, como te dijo tu abuela, con el resto de culán que quedaba en el bol. Pero para mí, bueno, yo hubiera probado, por ejemplo, creo, las setas antes Claro. en la paella. Porque Claro, yo de en la sal. paella no, pero la masa sí antes de darle la forma. Mira, no sé, no lo he hecho. Es que creo que debe ser porque es una receta que he hecho miles de veces. Ah, vale, claro. Digo yo, o sea, esto es de forma inconsciente probarlo o no probarlo. Pero yo creo que es por eso, porque estoy segura de que he hecho esta receta mil veces. A ver, es que le he bajado el fuego y ahora creo que me he pasado debajo. Ay, qué monas quedan. Mira, esta hay una que se me ha despegado 1 cm de pan rallado, solo uno. Creo que por cómo le he dado con la espátula, iba a decir pala.
A ver, me voy a ayudar con la cuchara para no romper ninguna parte más. Muy bien. A ver. Esta ya está. A mí me pasa que en la sartén me pienso que ya están muy hechas y luego en el plato veo que no tanto. O sea, que a mí me gustan que queden doradas. O sea, que espero un rato en el fuego o más alto que yo. Lo he puesto bajito ahora. ¡Qué ilusión! Mira, me han quedado muy redonditas, me gustan así de redonditas. Súper buena pinta. Vale. Y eso, lo del reposo de la masa, cuanto más rato, más dura queda y más fácil es, pero perfectamente puede ser media horita, ¿eh? Y se hace igual, te ensucias más las manos, pero vamos, se hace igual. Por cierto, mucho ojo con esto de manipular cosas que están en, como friendo, aceite friendo con una cuchara como lo estás haciendo, porque yo el otro día no sé por qué lo hice, porque creo que no tenía la espátula a mano o algo parecido, y removí aceite hirviendo con la cuchara para hacer algo. No sé qué después hice con la cuchara, que probé otra cosa, me la puse a la boca y literalmente me planché la lengua, o sea. Hostia, pensaba que me ibas a decir que estaba haciendo algo mal ya en el momento y digo, ¡oh, No, no, no. Bueno, supongo que habrá quien no le guste hacer esto por miedo a rallar la paella y así. Pero yo lo digo por el peligro. Bueno, a lo mejor es el peligro de ser tonto, ¿no? Pero, como fue mi caso, pero que me pasó hace nada y lo pasé mal. claro! Yo normalmente cocino con la de cuchara que he usado antes, pero como ahora la tengo ahí con la masa. Vale, voy a sacar ya la última. Tititín. ¡Jo, qué chulas! A ver, esto ya lo dejo en la pica. Y mira, os enseño cómo va la masa que hemos hecho hace 15 minutos. Mirad qué guay. Ya ha solidificado un poquito más. O sea que si me animo y no me da palo cuando acabe, podría hacer ya las formas de esta tanda de masa también. Vale. Pues vamos al momento más chulo. No, no le voy a echar más sal. Le iba a echar más sal por vicio, pero no tengo claro que lo necesite. O sea que no le he hecho. Ordeno cuatro cosas. Y procedemos a la apertura. Es que no me gusta nada ver la cocina desordenada, lo siento. A ver en la cámara pequeñita cómo quedan. Están bien centradas, ¿no? Ahora. Sí. Huele genial. No sé si me quemaré mucho si las abro ya mismo. Bueno, vamos a esperar unos segunditos. Y esto para que chupe el exceso de aceite, el papel de cocina. Pero ya como ha estado unos minutitos, ya lo ha chupado. Lo voy a retirar. Ahora vengo, voy a la basura orgánica. Así también quedan más bonitas. Pues habéis visto, ha sido un rato, pero es sencillo, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que no haya hecho croquetas nunca y todavía menos si no las ha hecho veganas, puede pensar que es complicado y no lo es, ¿no? Yo creo que sea larguito, creo que no es complicado. Vale. Es que no sé si me voy a quemar, creo que no. Vale, vamos a abrir una. ¡Qué ilusión! A ver, acerco un poco más a la cámara. Espero unos segundos para verme yo Un misma. poco más abajo, aquí. A ver, ¿aquí? Sí. Guay. ¡Yuhu! Venga, abro.
Ya es preciosa, así cerradita. ¡Wow! Ha quedado súper jugosa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y veis lo que os digo, la gracia de no triturar? Porque así hace como el rollo este que hace el jamón, ¿no? Que se ven los daditos. O sea, de sabor no, ¿eh? Pero que me gusta a mí esta textura. Como, y también separa los gustos y es guay, ¿no? Que notas el gusto de la bechamel y notas el gusto de la seta. Y eso creo que es muy guay. ¡Ey, qué chulas! Me gusta que me queden tiernitas, porque a veces me da miedo que para no hacerme más difícil el hacer las formas me queden muy líquidas, pero en verdad, así como de resultado, me gusta mucho cómo quedan más liquiditas. Voy a sacarme el aceite de las manos y la pruebo delante vuestro. ¡Qué bien! Bueno, han quedado súper ricas, seguro. Voy a ver. ¡Buenísimo! No se me ve la cara, voy ahí, ¿no? Me pongo para que me veáis. Está increíble. Me encanta el gusto a shiitake. Como es la seta que sabe más fuerte de las tres que he puesto, se nota y me encanta. Es un gusto fuerte, puede ser que no guste a todo el mundo. Pero bueno, es toda lección. Está riquísimo. Ya paro, ¿no? De comer en la cámara. ¿Habéis visto qué guay la textura? Pues no sé. Hasta aquí las croquetas. Si tenéis alguna duda, algún consejo. Sí, por el chat, MGo decía, bueno, se preguntaba o te preguntaba si con esta masa se puede hacer el relleno de canelones o no tiene nada que ver. Y Muy buena pregunta. creo que tu madre le ha contestado diciéndole que no tiene nada que ver. No, pero no lo veo. Ah, mi madre. No es que no tiene nada que ver porque lleva la bechamel dentro, pero si le sacas harina, yo creo que haría la función súper guay, ¿no? Porque la bechamel en los canelones va fuera. Pero sacándole la harina, yo creo que quedaría genial. Entonces sí que puede ser que triturando ayude, ¿no? Para que quede más consistente. Pero sí, a mí me sirve pensar como las primeras fases de una receta, cómo pueden derivar en diferentes recetas. Entonces me ha gustado esa pregunta. Vale, y ahora también pregunta, bueno, si puedes decir un plato que incluya estas croquetas con, como que sea un appet, digamos, con las croquetas y algún acompañamiento y algo más. Que de hecho esto tú lo haces bastante en tu Instagram de platos así más combinados, ¿no? Sí, esto lo hago mucho en el Instagram porque también sale de que a veces no hago recetas nuevas y la cosa nueva que hago es la combinación. Entonces también me gusta, pienso que es guay dar ideas de diferentes combinaciones. Al menos a mí me gusta ir combinando de diferentes formas. A ver, para mí lo ideal para cenar croquetas o comer croquetas sería con una cena de tapas. Unos pimientos del Padrón, unas croquetas, unas patatas bravas o fritas, pan con tomate y hacer esta cena de tapas. Y luego, como están riquísimas y las tenemos ya en el congelador, que las haces en un segundo, solo las tienes que freír. Pues puede ser el acompañamiento de cualquier plato que digas, ay, me queda soso, o en plan, vale, ¿qué me hago de tupper para el sábado? Me apetece brócoli y patata hervida, pero quiero tener otro sabor, aparte de más cantidad de otra cosa, pues le pongo croquetas, por ejemplo, y también las uso así, al tenerlas congeladas.
Pero eso ya más pensando en practicidad y pensando en placer, pues lo que digo, de la combinación de tapas. Estoy mirando un poco el chat. Canelones de setas y de horro. Sí, lasaña, claro. Vale, pues no sé, yo creo que ya estamos. A no ser que me digáis más cosas, pero no sé, estoy contenta de cómo ha quedado y de que me haya dado tiempo y de que se haya visto que, o sea, yo creo que se ha transmitido lo sencillo que es, esto me gusta. Y eso, recordad que lo mismo que he hecho con las setas se puede hacer con combinación de verduras, con coliflor, con eso, zanahorias, carchofa y acelgas, lo que queráis, con el jackfruit marinado para que se parezca a pollo. Es el mismo proceso, cambiando los ingredientes de principio. Que por cierto, cuando antes hablabas de las gírgolas, que es la seta ostra, ¿no? He visto ¿Sí? también en algún sitio que de recetas veganas que esto también lo machacan con un tenedor Sí. y lo hacen como carne deshilachada. O sea, que también se usa como la oyster, la seta ostra. Se Sí. usa para hacer como esta carne deshilachada también en modo vegano. Lo he visto en algún sitio. Sí, yo solo lo he probado una vez en un restaurante y estaba buenísimo, es verdad. Sí, está súper, súper rico. Nunca las he hecho de esta forma. Otra manera de usar las setas ostras, súper sencilla y súper rica, es simplemente rebozándolas y friéndolas como si fuera escalope, pero sencillamente de la seta entera. Está increíble también así. Súper, pues si no hay ninguna consulta ni nada más en el chat, iríamos terminando, ¿no? ¿O quieres añadir algo más? Sí, para mí terminamos ya. Ya me ha cundido esta hora, me lo he pasado muy bien, están riquísimas las croquetas y me queda faena para dar forma todavía a todas las demás y guardarlas en el congelador. Truco para guardarlas en el congelador. Si las apiláis en el tupper, importante que entre fila y fila pongamos papel de film o de aluminio. Algo que separe, o papel vegetal, no lo sé, pero algo que separe, porque si no, si queréis freír solo cuatro y en el tupper hay 10, no podréis separarlas porque estarán congeladas juntas. Eso siempre cuando congelamos, separar o congeles lo que congeles, si es unidades, en plan berenjena rebozada o ñoquis, tiene que ir separado. Nada, hasta aquí, lo dejamos. Mil gracias, me leen por el chat, ay, leo yo por el chat, gracias por compartir todo tu saber en catalán. De nada, me lo paso bien, me gusta hacerlo y me hace ilusión cuando algunas personas me dicen que les inspira o que hacen directamente la receta. Es guay, porque es eso. Hay mucho miedo a cocinar ciertas recetas y quiero que se vea que no tenemos que tener miedo a esto. Muy bien, de nada. Y muchas gracias a vosotras también por hablar por el chat, por interactuar y por vuestro agradecimiento también. Así que el lunes que viene, si no me equivoco, Paul. No hacemos directo, hacemos una semana de descanso Bueno, y nos... esto os quería, perdona, os quería decir que seguramente sí que lo hacemos el directo. Sí, porque probablemente al final no podremos ir donde queríamos ir por el tema del confinamiento, así que probablemente lo mantengamos. En todo caso, lo confirmaremos el mismo lunes que viene. Si en principio quedamos que sí, si fuera que no, Vale. pues ya lo avisamos por redes. Pero en principio sí. Que por cierto, otra cosa que Yepez Luis 89 ha donado $50 ahora mismo, así que muchas gracias por contribuir a este proyecto que ya sabéis que es autogestionado y que no recibimos subvenciones
ni dinero de ninguna gran empresa, ni banco, ni nada, como el resto de medios sí reciben, o la mayoría de ellos. Así que nos sostenemos solo con vuestras aportaciones. Así que muchas gracias a Yepez Luis 89 por esta donación. Y dice que hola. Pues hola y muchas gracias. Qué guay. Eso, muchas gracias. Me hace especial ilusión que sea en mi programa. En todos los programas, evidentemente, me hace ilusión. Pero qué guay. Eso, pues mirad, el lunes que viene nos vemos. No sé qué receta haré. Si me queréis decir por el Instagram algunas ideas, guay. Tenía la idea de hacer makis, de sushi, pero no sé, no lo sé. Me gusta no prometer nada porque puedo cambiar de opinión en cualquier momento, pero me gusta mucho recibir consejos. Pero decídmelo por el Instagram, que ya plegamos, que estoy cansada. Es que hoy tiene que ser mi primer día de regla y la energía se me ha agotado ya. Hasta ahora no me lo había notado, pero ya sí que me lo estoy notando. Súper, pues cerramos ya. Muchas gracias, Tali, también a Javi por hacer la traducción simultánea lengua de signos y nos vemos en principio la semana que viene. Súper, gracias a Paul, a Javi y a todo el mundo que me mira. Mira, mi hermanita hace un poco de show. Estupendo, pone. Pues chao. Chao. Gracias.